Chilpancingo. Gracias por honrarnos. Gente que lo quiere. Gracias. Y acompaña el doctor. Licenciado Héctor Astudillo Flores, doctor Javier Solana, que hoy nos hace falta, secretario de Administración y Julio Barrete, director general del IGIFE, distinguido director. Me honro en darle la más cordial bienvenida a esta su casa. En los resultados, hoy se materializa la Escuela Superior de Ciencias Ambientales de 12 millones de pesos, construyó un edificio normativo de 3 niveles en estructura arena, adicionalmente, rampas y andadores y red eléctrica.